Que fue convocada para aprobar el préstamo de navideño de los empleados, de nosotros y los empleados del ayuntamiento. Me voy a retirar porque hay unos colegas que se niegan a subir, no sé por qué, cuál es el motivo de ellos. ¿Cuáles son esos colegas? No, no, hay unos colegas. Ustedes como periodistas tienen que saber quiénes son. Pero le digo a los empleados del ayuntamiento que habemos un grupo de regidores que si ellos no reciben su doble sueldo temprano, es por culpa de dos o tres colegas que no lo van a recibir. Si no se da la sesión ahora, es por culpa de dos o tres, los periodistas saben, de dos o tres colegas. Por eso me retiro. Porque con ese doble sueldo no se puede jugar. Gracias. Plazo para entregar a Hacienda la certificación de préstamo. Y si no llega la aprobación de préstamo, no va a haber doble para los empleados. ¿Qué más tenían agendado hoy, el día de hoy? Nos aumenta con el punto único de aprobar el préstamo. El préstamo. Sí. Se vaya un por ahí. Venga, no se vaya. Sí, sí, Reari, efectivamente, hoy nosotros estamos celebrando una sesión que nos llamaron para venir a la aprobación del préstamo del doble sueldo y además otros puntos que estaban ya agendados. Sin embargo, es cierto que hay regidores que están no diciendo que no van a celebrar, no se va a celebrar la sesión para aprobarlo, sino le estamos aplazando porque estamos viendo desbordamiento y derroche de recursos aquí en el ayuntamiento, celebrando actos políticos y haciendo actividades políticas, y nosotros entendemos que debe haber una información
y debe haber una respuesta a la sala capitular de ese desbordamiento de recursos. ¿Pero quién está haciendo ese desbordamiento? El alcalde Francisco Fernández. ¿Cuáles son los actos de desbordamiento de dinero? Haciendo actividades políticas de masa, haciendo actividades frente al ayuntamiento, haciendo derroche de recursos, llevando por diferentes comunidades a dirigentes políticos, y nosotros entendemos que hay que darnos una explicación como fiscalizadores y normativos que somos nosotros aquí en nuestra función como regidor. Realmente nosotros como regidores tenemos el compromiso y como servidores públicos de participar en todas las sesiones y aprobar todo lo que sea en beneficio de la población, con transparencia. Entonces a nosotros no quieren meter un gato por una liebre, donde la administración no nos ha presentado ni siquiera el monto de la nómina para que le aprueben el sueldo número 13, sino que quiere hacer un manejo a discreción, y nosotros creemos que la administración debe de presentar con transparencia, de cuánto es la nómina y de cuánto es el préstamo que piensa obtener para la regalía pascual o el sueldo número 13. Entonces nosotros hemos decidido, hasta tanto la administración no transparentice esa aprobación, nosotros aplazarla. ¿Esto no pone en riesgo el sueldo número 13 a los empleados? No pone en riesgo nada, porque nosotros entendemos que el compromiso del salario número 13 es un compromiso de este ayuntamiento con todos sus empleados. Es un compromiso y no puede evitarse ese compromiso. Quiere decir que lo que nosotros estamos exigiendo es que se apruebe, pero con transparencia, no de una forma oscura y sin falta de transparencia. O sea, en este momento no sabe el monto. No sabemos el monto, entonces ¿cómo puede pretender que nosotros le aprobemos X cantidad de dinero para él jugar con una nómina que no existe? Claro. Eso no es posible. Claro. Entonces tampoco a satanizar, porque algún beneficio puede obtener. Puede tener, correcto. Yo me acojo al alcalde un derrochero que él quiere, queriendo creer que la mayoría de los regidores que están aquí son conejillos de indios, de él jugar con ellos. Y la matanza de Jarabo en el 1730, hace tiempo que pasó. A nosotros no nos van a fusilar políticamente en este municipio. Para él andar derrochando dinero por ahí a base de la sala capitular. Bueno, ¿no es una forma estratégica usted de presionar al síndico para adquirir algo? No creo, porque al menos yo, Rogelio Tejeda, no he sabido lo que es buscar dinero nunca en este ayuntamiento. No tengo ese manejo. No reconozco cómo buscan dinero los regidores aquí. Esa no es mi meta. No hay otra vía de que los regidores busquen dinero. O sea, mi personalidad no maneja esa situación de cómo buscar dinero a través de los ayuntamientos. No sé cómo se hace eso. A mí solo me enseñaron a través de la iglesia a trabajar, trabajar y trabajar. Pues gracias, hermano. Espacio para los concejales, para los regidores. El que no tenga la palabra no puede emitir, por favor, un juicio. Ni puede interrumpir la sesión, porque esto aquí adentro de la iglesia. Si usted cruza esa puerta, esto debe mantenerse una solemnidad. Así que le voy a agradecer que pueden observar la sesión, pero mantengamos la calma, por favor. Secretario, pase de listo. Asistencia a sesión del Consejo de Regidores, fecha 10/25 del mes de noviembre del año 2015. Presente, Damaso Milagro Martínez, Rafael Herrera Pérez, Iván Mercedes, Dioselina del Carmen Romano, Milagros Almontes, Juan Antonio Muñoz Martes, José Manuel López Gutiérrez, Lorenzo Mirón Villa, Sisto Mercedes Selma y Sisto Mercedes Selma. Era un Altagracia. Ramón Altagracia. Rogelio Cabral Integracia. Bien. Un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 regidores presentes. Ok, habiendo quórum,
Vamos a conocer la agenda, por favor. Agenda número 10-2015. El primer punto es informe sobre las condiciones de trabajo. El segundo punto es asunto que somete el alcalde, que es la solicitud de aprobación del préstamo al Banco de Reserva para el pago de la regalía pascual del año 2015. No hay propuesta del señor presidente ni moción de los regidores. ¿Alguien tiene alguna moción? No. ¿Está de acuerdo con la agenda de la que va a sumar? Antes de conocer la agenda, siempre invocamos a Dios. Aprobado, lo que vamos a pedirle al colega Iván Mercedes, Iván Mercedes, a que haga la oración invocando al Todopoderoso para que nos dé claridad para esta sesión. Que venga la chucha, por favor, que se la retire, que vamos a hablar de Dios. Mi primo, si los demonios tienen palabra de Dios, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amante Dios, Padre celestial, que mora en las alturas de los cielos, aquí estamos, Señor, reunidos, dándote gracias por un día más que nos ha permitido vivir y dándote gracias, Señor, por las bendiciones que tú has derramado sobre todo lo que estamos aquí presentes, tanto del público como de la prensa, como de los colegas regidores. Te seguimos pidiendo, Señor, que tú sigas siendo benevolente y solidario con todos los ciudadanos de Santo Domingo Norte y en especial con los empleados de esta institución para que su regalía le llegue a tiempo. Amén. Burlándose de Dios. ¡Qué paño de agua fría! ¡Qué paño de Dios! Queremos hacer notar la presencia de un grupo de señoritas, estudiantes, de adolescentes estudiantes del Liceo de Luperón, de los huaricanos, quienes vienen a observar, como han venido ya como algunas 5 comisiones, el desenvolvimiento del Consejo de Regidores y lo que hacemos aquí, a qué nos dedicamos. Sean ustedes bienvenidas, jóvenes. Gracias. Invocado Dios, vamos al conocimiento de la agenda. Primer punto, informe sobre comisiones. No habiendo informe de comisiones depositadas por Secretaría, pasamos al siguiente punto y los temas siguen en comisión. Segundo punto, asunto que somete el alcalde, solicitud de aprobación del préstamo del Banco de Reserva para el pago de las regalías pascual. La comunicación tiene. Vamos a crear la lectura. 10 de noviembre del año 2015, oficio DA521 del doctor Francisco Fernández, alcalde. Al licenciado Lorenzo Girón Villa, presidente de la Sala Capitular, vía licenciada Elena Rodríguez, secretaria general. Asunto, solicitud de aprobación del préstamo al Banco de Reserva para el pago de la regalía pascual. Anexo, resumen de nómina por departamento de esta alcaldía de Santo Domingo Norte. 1. Cortésmente le remito la nómina de los empleados de esta alcaldía de Santo Domingo Norte a los fines de convocar a sesión al Consejo de Regidores para que apruebe la solicitud de préstamo al Banco de Reserva por un monto de 14.997.260 pesos por 34 centavos para ser utilizado en el pago de la regalía pascual de los empleados para el año 2015. Atentamente, el doctor Francisco Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Santo Domingo. Lea, señor para el departamento para que. Regalía pascual proyectada el 31 de octubre de 2015. Programa de personal. Lo veo todo. Planificación y desarrollo. Empleado activo. Los montos nada más. Los montos por departamento. El total del programa de personal es de 11.021.186.83 centavos. Es el total. Para un total de empleados de 359. No. El programa de servicios municipales. El programa de servicios municipales tiene un total de 3.585.823.51. El programa de educación y género tiene un programa de 390.250 pesos. Total general de la regalía pascual del año 2015, 14.997.260.34 centavos. Bien, para los fines, tiene turno
el colega. Sí. Buenas tardes a todos mis colegas, buenas tardes al público presente y muy buenas tardes a la prensa. Nuestro turno es para ratificar nuestra posición en el término de que nosotros no vamos a aprobar, pero entendiendo que con nuestra presencia completamos el quórum reglamentario, vamos a estar presentes, pero en vista de que nosotros, ustedes pueden ver aquí que no tenemos un papelito que a nosotros nos ratifique o nos certifique la nómina detallada del ayuntamiento para poder aprobar el préstamo, nosotros sí, reitero, vamos a hacer el quórum reglamentario, pero no vamos a votar porque entendemos que hay un derroche de recursos, un desbordamiento de este ayuntamiento y como fiscalizadores no podemos aprobar algo que nosotros no lo hemos estudiado o no lo hemos visto, ni en comisión ni de manera colectiva. Gracias. Bien. Pascual Muñoz, vocero del PRD. Buenas tardes, compañeros, colegas, el público presente, señores de la prensa. Primeramente, darle gracias a Dios porque nos ha dado a todos los regidores entendimiento para entender de que nuestros empleados, los empleados de la institución, necesitan, y nosotros, para no sacarlo, también necesitamos que nos llegue a tiempo la regalía pascual. Esto quiere decir que con esta aprobación que nosotros estamos haciendo hoy, vamos a hacer hoy, y que la fecha límite para entregarlo a Hacienda es mañana, si nosotros no hacíamos esta sesión, corríamos el riesgo de que todos los empleados se quedaran sin la regalía navideña. Por lo tanto, yo le digo a mi colega que aprobando este préstamo, si le llega la regalía tarde a los empleados, no será culpa de este consejo, porque la administración lo mandó el viernes y ya hoy nosotros se lo vamos a aprobar. ¿Por qué digo esto? Porque son mudados mucha gente en la calle a decir el año pasado, que fue culpa de los regidores que la cosa no llegó a tiempo. Estamos demostrando con esto de que si llega tarde será culpa de otro, pero no de los regidores. Así es que le pido, compañeros, colegas, que todos aprobemos este préstamo que va en beneficio de todos nosotros, de todos los empleados, y además que está la nómina, el monto de la nómina está en secretaría. Cualquiera de los regidores que quiera ver el monto de la nómina solamente tiene que pedirse al secretario y estoy seguro que él con mucho gusto se lo entregaría. Así es que muchas gracias. ¿Tienen que entregarlo? Como yo soy un hombre que no soy una cinta de doble cara, ahorita dije a la prensa que no iba a participar en aprobar esto. Y veo que se le debe a los empleados, incluyéndome a mí, 14 millones de pesos. No, se van a solicitar 14 millones de pesos. Y según, si no estoy confundido, el secretario leyó que se debe de empleado de regalía 11.200 y pico. 11 millones. 11 millones, 211, qué sé yo, cuánto y más. Entonces, ahí está claro y evidente que hay un excedente
casi de 3 millones de pesos. ¿Y qué van a hacer con eso? Si yo soy normativo, fiscalizador y algo más. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Para, sí, está claro, para el alcalde jugar en diciembre a su ancha, repartirle a su gente. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a repartir a lo de nosotros? Como lo hizo en diciembre pasado, jugó en el municipio entero dando, y yo loco por dar también, que gozo dando. Y nomás gozó él. Todos tenemos derecho a gozar en diciembre dándole a nuestro pueblo. Y es cuanto. Muchas gracias. Bien. Bien, para aclarar nuevamente, el total de la nómina es de 14.997.260.34. Cualquier otro monto ha sido fruto de una equivocación o se escuchó mal. Además de eso, el detalle fue porque no tenemos además de eso. Aquí hay ya la nómina de aquí, está en el portal, y nosotros como regidores tenemos que saberlo. Yo sé el monto de la nómina de aquí y sé cómo fluctúa, porque a eso yo soy un fiscalizador del ayuntamiento, y yo tengo que saber cómo marchan las cosas. Además, tenemos un contralor que a cualquier regidor que se presente ante él, tiene que darle cualquier información ante cualquier confusión. Entonces, fíjense una cosa. El hecho de que un alcalde o un diputado o un regidor reparta, no necesariamente eso se tiene que ser que ha sido sacado del erario de una institución. Yo reparto, yo doy, y no es simplemente lo que yo gano en el ayuntamiento. Cada dirigente político tiene amigos, cada dirigente político tiene gente que lo apoya. Y puede así hacer su gestión para poder ayudar a algún compañero o a algunos seguidores que no necesariamente están en la institución. Esto, yo siempre he dicho que este es un consejo consciente. Y siempre he dicho que este es un consejo que ha ido de la mano con la comunidad y que ha ido de la mano con los municipios. Un préstamo como este, que no nos beneficia a nosotros per se, que no beneficia al alcalde per se, sino que beneficia a un grupo de obreros, a un grupo de empleados, ¿verdad? Que a lo mejor ganan muchísimo menos que nosotros, a lo mejor no, seguramente ganan en proporcionalidad muchísimo menos que nosotros, y que uno quisiera también que tenga su sueldo 13 el día que deben de tenerlo. Entonces yo apelo a la conciencia de mis colegas, porque esto no es solamente político, esto es hasta humano, y es de compromiso. Yo apelo a la conciencia de mis colegas que le demos un voto a este préstamo, que no es al alcalde, no es al alcalde, es a nuestro empleado, es a nuestro municipio y es también a nuestro seguidor. Así que el que esté de acuerdo con esta, con este préstamo, que lo va levantando la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aprobado. Se levanta la sesión. Gracias. Y vimos que se suspendió lo que era la sesión pautada para el día de hoy. ¿Cómo fue el motivo? Bueno, no es que se ha suspendido, sino que uno, la pluralidad, la democracia, y la democracia da confrontación. Además, ustedes saben que aquí hay una bandera de partidos políticos, que cada quien tiene sus intereses y tiene su interpretación de las cosas. Habían ciertas dudas sobre la cantidad de empleados y sobre el monto total de la nómina, que pudimos aclararle a un grupo mayoritario de regidores, aunque vimos que lamentablemente algunos regidores no quisieron votar por la moción del préstamo para el sueldo 13, que es la regalía de nosotros mismos, de todos los empleados. ¿De cuánto era el préstamo que tenía pautado? De alrededor de 14.997.000 pesos, con algo más. ¿Para cuándo quedó pautada la próxima sesión? No, se aprobó. ¿Se aprobó ya? Claro que se aprobó. Nosotros aprobamos como un consejo responsable, bajo una gestión responsable, una dirección responsable. Nosotros no podemos salir hoy de aquí sin tener ese préstamo aprobado, que va en beneficio, te reitero, corporal, del sueldo 13 de todos los empleados. ¿Todo lo aprobaron los 17 regidores? ¿Quién estuvo de acuerdo? Hicimos un quórum de 11 colegas y votamos 9. ¿Todos
Presidente, que algunos aducían a que al despilfarro por parte de la administración en actos proselitistas. Primeramente quiero darle las gracias a ustedes por cubrirnos siempre, tanto a Tito El Prat como a Darwin Félix, que siempre colaboran con nosotros y colaboran con la población, dándole informaciones de punta y información de momento. Esas quejas son políticas y aquí adentro nosotros no manejamos temas políticos, simplemente manejamos los temas administrativos. Política yo hago en la calle. El que traiga un tema político aquí, bueno, pues algún interés político tiene. Pero nosotros aquí lo que estamos es para legislar, para sesionar en favor del municipio y para sesionar en favor de nuestras comunidades. ¿Qué más preguntas? Gracias. Ahora dígame, ¿qué? Dígalo. ¿Qué pasó con este? ¿Por qué usted no vino a la sesión de hoy? Bueno, la verdad tenía un compromiso previo, pero me llamaron y me dijeron que había un problema con relación a la aprobación del préstamo de los empleados para la regalía pascual y vine a ejercer mi función como regidor. ¿Iba a aprobar? Claro, es que con la comida de los compañeros y empleados del ayuntamiento no podemos hacer crisis. Entonces nosotros no estamos en crisis ahora mismo. Vamos a aprobar el presupuesto. Bueno, si el préstamo se aprobó, amén, y esperar que nos lo den temprano para nosotros poder resolver algunos problemas. Ramón Altagracia acusa al síndico de utilizar los recursos del ayuntamiento para campaña en estos momentos. Yo también entiendo que el síndico debe tomar una licencia y entendemos también que si el préstamo está sobrevaluado para él cogerlo por otra cosa también estamos en contra de eso, por eso eran cosas que nosotros debíamos de discutir. No aprobar solamente el préstamo per se, que nosotros estamos de acuerdo con ello, pero el síndico está utilizando los recursos del ayuntamiento para hacer campaña política, porque cuando él da un motor a un particular de los recursos del ayuntamiento, él no está resolviendo un problema al municipio, le está resolviendo a una persona en particular. Cuando él agarra y coge por ahí y le entrega a una iglesia 500,000 pesos, que no está autorizado para eso, él está haciendo campaña con los recursos del ayuntamiento. Sin embargo, nosotros que estamos aquí, la mayoría, estamos en campaña también y no podemos utilizar los recursos del ayuntamiento. De hecho, lo que nos tienen es estrangulado para que nosotros no podamos seguir avanzando. Es un asunto que nosotros lo vemos solamente en la parte política. Entonces, pero hay funciones que nosotros debemos de hacer las cosas que nos corresponden. Dentro de eso, la aprobación del préstamo y yo venía a aprobar eso. Pero Giovanni, en otro orden, usted había solicitado la paralización de obras en forma específica de la constructora Bisonó y se otorgaron algunos plazos que ya han perimido y no hemos visto qué decisión ha adoptado usted. Exactamente, también eso era también un punto de tratar en esta sesión de hoy. El presidente quería solamente que fuera un punto único. Si yo hubiera estado aquí, ¿verdad que sí, temprano, porque fue por una razón ajena a mi voluntad que no pude estar temprano, yo hubiese podido también someter un punto en mociones y proposiciones? Entonces yo creo que lo que debemos es de seguir avanzando. Bien.